¿Qué es lo que hay en estas fotos? Mi memoria. Que cada una de ellas, de una manera muy, muy automática, toca un resorte, ¡pum! Y aparece ahí el recuerdo que corresponde a la foto. Toco otro resorte y aparece este otro. Toco otro resorte y aparece este otro. Y toco otro resorte y aparece este. O sea que la memoria no son nada más que resortes, que en momentos determinados se despiertan en razón de circunstancias a veces muy especiales y tiene una especie de línea, pero que no es una línea recta, que es una línea que hace zigzags. Se ocultan muchas cosas por el olvido, otras se reavivan en razón de las circunstancias, y la circunstancia quiere hoy que frente a estas fotos yo recuerde a esta. Acaba de yo salir de la cárcel en el 53, después de estar 12 años de cárcel, y yo llevaba un dinero que los compañeros en la cárcel me habían dado. Llegué a mi casa y le dije a mi madre, mira, nos vamos a ir a pasar una semana, tú y yo solos. Y nos fuimos a Sitges, cogí un hotel allí y por la mañana mi madre se levanta y me dice, oye, hijo, ¿qué pasa? Dice, que me traen el café a la cama. Digo, pues claro, para eso que estás aquí, para que te sirvan. Hasta ahora he estado sirviendo tú, ahora que te sirvan un poquito a ti, hija. Entonces se tomó el café con leche en la cama. Nos fuimos a pasear y se encontraba, fíjate qué cara tiene, contenta, risueña. Y dice, pero ahora qué vas a hacer, hijo. Digo, ahora yo me voy y te voy a continuar. Si no te puedes quedar un poquito más. Digo, no puedo. Pero yo pienso que fueron la semana más feliz en la vida de esta mujer, que sufrió mucho, mucho, mucho. Se le murieron 4 hijos. Yo era el único que le quedaba. Y ella se ganaba en la vida en los Encantes, aquí vendiendo lo que vendía, 3 hierros, 2 camisas viejas. Y así estuvo viviendo todo ese periodo hasta que murió en el 65, ¿no? Murió con un ataque cardíaco. Y bueno, esa es esta mujer. Pero además estaba muy claro, a un lado los pobres, a otro los ricos. Y los ricos se comían a los pobres o los pobres terminaban con todos los ricos. Por eso era una revolucionaria instintiva. E iba a las manifestaciones del 1 de mayo, que se hacían en Almería, que era donde las hacíamos nosotros. Nos llevaba a sus hijos agarrados a sus faldas, gritando como una loca, viva esto, viva aquello. Pues. Y nosotros, pues, vamos, vamos. Ella fue la que me llevó al sindicato de la CNT a los 7 años. Y ella fue en realidad mi maestra en las luchas sociales. Sí, vámonos. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Buenas noches. Adiós. La vida o la memoria de las gentes no se puede medir por los años que uno vive, sino por los momentos de intensidad que tiene su vida. Hay vidas que tienen 80 años y en realidad pues han vivido 3 segundos intensos en su vida, que son los 3 segundos que valen. El resto es lo cotidiano, lo rutinario, lo que no tiene vida, pero que se vive como forma una rutina. Para mí, esa noche del 18 al 19 de julio es lo más importante de mi vida. El resto es una consecuencia de esto, pero que en realidad no viví con la intensidad que viví estos momentos. Fueron unos momentos de tragedia, de impaciencias, de saber qué iba a pasar, porque no sabíamos nada. Podíamos estar viviendo en aquel instante, pero momentos después podíamos estar muertos.
se estaba decidiendo la vida de un pueblo. Y en ese pueblo estaba yo metido, como es natural. Y yo formaba parte de toda esa gente, que nos concentramos en una plaza que hoy se llama de San Jaime, entonces llamaba Plaza de la Constitución, y toda esa gente gritaba a voz en grito, ¡armas, armas, armas! El presidente de la Generalidad aparecía por un balcón, hacía unas señales, como queriendo decir ya, ya, pero el ya, ya, el tiempo iba pasando. Así fueron pasando esas horas angustiosas con ese clamor. Armas, 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 cada vez aumentaba más porque en la plaza entraba más gente. Y en ese momento, por los altavoces que se habían colocado para ir radiando la radio, para ir dando a conocer las noticias, el speaker, el locutor, dice, os tengo que anunciar una trágica noticia. En estos momentos, a las 5 de la mañana, aparecen las tropas del cuartel de Pedralbes, por encima de la diagonal, que caminan hacia Barcelona. Todo aquel clamor que existía en esa plaza, en ese instante, se aplacó, se hizo un silencio absoluto, porque era el momento decisivo. ¿Qué iba a pasar? Los guardias de asalto que estaban allí se miraron unos a otros. Uno de ellos decidió el momento crucial que rompe los acontecimientos y da vida a otros acontecimientos. Miró el fusil que tenía a su derecha o a su izquierda, no recuerdo bien, y la pistola que tenía en la cartuchera. Y debió hacerse esta reflexión. Aquí esta gente pide armas, y yo tengo dos armas, y yo no puedo utilizar más que un arma. Luego entonces, ¿para qué necesito la segunda arma? Echó mano a la cartuchera y le entregó la pistola al primero que tenía enfrente del toma, compañero, y le entregó la pistola. Ese hecho fue como una corriente eléctrica, se prolongó por el resto de compañeros de los guardias de asalto y cada uno de ellos se desprendió de la pistola y se la entregó a uno de los tantos que había allí. El individuo cogió la pistola y se iba ya directamente. Ya salía corriendo con la pistola en la mano para hacer frente a las tropas sublevadas. Esto es el asalto a los cuarteles, donde se cogen las armas que hay allí, la gente aprende a montar un fusil porque no sabía cómo montarlo. Este mismo está montando un fusil porque ha sido cogido los cuarteles, ha asaltado los cuarteles. Y aparecen estas barricadas en toda Barcelona, barricadas que en realidad no eran barricadas en puntos estratégicos. Muchas de ellas habían sido levantadas pues simplemente por el deseo de levantar una barricada, porque se pensaba que esa barricada podía ser útil. Yo recuerdo que en mayo de 68, que estuve en París, en el barrio latino se levantaron 119 barricadas, y vista esas barricadas, de la manera que se levantaron, no eran barricadas estratégicas, es porque hay momentos en la revolución donde hay que levantar algo. Y donde necesito una barricada es participación colectiva. Dentro de ese tumulto, pues nosotros unos meses antes de la guerra, del 19 de julio, éramos tres jóvenes locos, tres jóvenes románticos, que habíamos formado un grupo que se llamaba Grupo Quijote es el Ideal. Nosotros éramos un grupito de las Juventudes Libertarias, y estos tres niños que hay aquí, pues, como se dice vulgarmente, en la revolución los enanos se hacen gigantes. Nosotros los hicimos adultos, dejamos nuestra niñez y nos convertimos ya en adultos en ese movimiento revolucionario. Y como nosotros un montón de chiquillos, porque no éramos nosotros solos, había un montón de chavales, de chicos y chicas, ahí estábamos todos confundidos.
Ahí yo presentía cosas preciosas, como por ejemplo en un banco, una gente harapienta, miserable, mal vestida, que asaltan un banco. ¿Para qué asaltan el banco? No para quedarse el dinero, porque podían haberse quedado el dinero. Aquí nadie se lo impedía, porque sacaron ahí pues cajones llenos de billetes y nadie les impedía el quedarse ese dinero. Sin embargo, no. Habían hecho un fuego, una hoguera, echaban los billetes a la hoguera y nadie se quedaba ni un billete. Nadie se quedaba ni un billete. Eso lo estuve viendo de allí, en uno de los bancos, en las sucursales bancarias, en el Clot, ¿no? Y cuando alguien les decía, ¿pero por qué quemáis el dinero? Dice, porque el dinero es nuestra maldición. Hasta ahora hemos sido pobres porque no teníamos dinero. Si eliminamos el dinero, si quemamos el dinero, ahí está nuestra gran riqueza. Era una especie de una sociedad que se desmorona y otra sociedad que nace dentro del desmoronamiento de la sociedad que perece, ¿no? Los comités revolucionarios de barrio son los organismos revolucionarios que se crean y que son los que en realidad resuelven todos los problemas. Se crea lo que se llamó la Confederación de Barricadas. Allí se establece como salvoconducto es el carné de la CNT. Para pasar de una barricada a otra tienes que enseñar el carné. Y son esos 24 horas que yo llamo la gran fiesta revolucionaria. El gran triunfo de la revolución. Cuando dejas de ser esclavo y te conviertes en un hombre libre. Ya no se trata de utopías ni hostias, ni se trata de si las tierras están colectivizadas o las fábricas. No, eres un hombre libre. Porque eres dueño de tu estilo, eres dueño de ir donde te dé la gana con la dignidad de que estás funcionando como una persona libre. Que eso es un problema muy importante, el saber cuándo uno se siente libre y cuándo uno se siente libre. Porque aparentemente hoy nosotros nos sentimos libres cuando vamos por la calle, pero no estamos libres. Tenemos una carta de identidad, tenemos semáforos, tenemos policías, tenemos un montón de cosas. Y funcionas en la vida como un ser domesticado. Nosotros no, nosotros funcionamos como realmente estábamos rompiendo a cada instante lo que hasta entonces nos había oprimido. Lo más evidente de que la situación en Barcelona había cambiado, ya estábamos entrando en otro tiempo. No lo suministran las cantinas populares, la ocupación de los hoteles y el transporte. El 23 y el 20, aunque parezca extraño, el 23, la sublevación fue el 19 de julio. El 23 de julio y 24 ya funcionaban los tranvías y los metros. Se había normalizado el transporte. Claro que los tranvías ya no eran los tranvías de la compañía de Foronda. Foronda era el dueño de los tranvías de Barcelona. Eran los tranvías en manos de los trabajadores que habían ocupado los tranvías, que habían construido un comité de ocupación. Habían pintado los tranvías de rojos y negros con la CNT. Y voilà, los autobuses. La gente dice, coño, ¿por qué aparece siempre la CNT y la CNT? Porque no había nada más que CNT. ¿Cómo querían aparecer otras cosas si no había otras cosas? Si en Barcelona había 150.000 afiliados a la CNT, si no había comunistas en Barcelona, si Franco dice que se levantaba contra el comunismo, que eso era un cuento de Franco, si en España no había comunistas. Pues claro que eso había que disimularlo, porque contra los anarquistas, un levantamiento de los anarquistas, la gente se hubiera reído de él. Esta foto representa el Hotel Ritz, el salón del Hotel Ritz. Y ahí se servía en ese ambiente con ese salón burgués, con esas lámparas lucientes, con esos sillones. Ahí la gente entraba, colgaba uno el fusil, entraba, colgaba el fusil en la mesa, o sea, en la silla, comía su plato. Oye, ¿has terminado ya? Sí, bueno, déjame tu sitio. Y bueno, para mí todo esto es, me sitúa en aquel tiempo. A vosotros no os dice nada, pero yo estoy dentro de este tiempo. Porque vuestro tiempo
no tiene nada que ver, o el tiempo, eso es, el tiempo de hoy no tiene nada que ver con aquel tiempo, es otro tiempo. Y el problema del tiempo, conviene filosofar un poco sobre la comida del tiempo, porque el tiempo es muy importante. Y nosotros vimos un rompimos con un tiempo y creamos otro tiempo. Luego vinieron, nos rompieron ese tiempo, nos impusieron otro tiempo, pero no han vivido el nuestro. Y aquí conviene que yo cuente una anécdota que es muy curiosa, de mi abuela, que delante de nuestra casa, en el Clot, había una iglesia. Ahora la han reconstruido. Y esa iglesia era tan alta que impedía que el sol entrara en nuestra casa. Y siempre mi abuela, que era una mujer muy, muy católica en el sentido, podríamos decir, primitivo. No quería a los curas, pero quería a los santos. ¿De qué manera esta mujer la revolución la hizo una revolucionaria? Sin leer libros, sin leer nada, huyendo siempre de todas las violencias. Va. Asaltaron la iglesia porque había un cura que desde el campanario estaba disparando contra la gente. Quemaron la iglesia, la destruyeron, la dejaron a ras de tierra. Y un día que yo visité a mi abuela durante la revolución, llegué allí y me la encontré sentada en el balcón. Le digo, ¿qué haces, abuelita? Dice, mira, aquí estoy tomando el sol. Dice, mira, en esta revolución están pasando muchas cosas. No me gustan. No me gustan los hombres armados, matan a gente. No me gusta nada de todo eso. Pero tiene una cosa buena, que la iglesia ha desaparecido y en mi casa, al desaparecer la iglesia, ya entra el sol. Fue iniciativa de las mujeres libres, una organización de mujeres libertarias que se había organizado ya antes de la guerra, ponerse de acuerdo con los compañeros del sindicato de la construcción de Barcelona y sin esperar mucho tiempo. La cárcel de mujeres hay que destruirla, que no se reconstruye otra vez la cárcel. Hay gente que dice que la cárcel puede ser utilizada porque es un local. No. Hay que arrasarlo y hacer un jardín. Y esas dos chicas que formaban parte del grupo de mujeres libres de Barcelona, de las cuales yo era muy amigo de ellas, particularmente de esta, de Soledad Estorax, ellas se empeñaron en contactar con los compañeros del sindicato de la construcción y organizaron un grupo y empezaron a demoler la cárcel de mujeres. Eso quedó arrasado y ya no se ha vuelto a edificar nada más ahí. Ahora actualmente es una plaza que es fácil de ver, de constatar en la actualidad. Es una especie de una plaza jardín, hay jardines, los chiquillos van a jugar. Pero nadie seguramente sabe que aquello fue un solar de una cárcel que encierra en su interior ecos de tragedia, toda la angustia que una persona, que un ser humano puede sentir al pasar años y años y años de cárcel, ¿no? Ahí esto, quien no ha estado en la cárcel no se puede dar una idea. Mira, ¿ves esta fotografía? Es una fotografía muy representativa de lo que fue la salida de la comuna de Urruti hacia Aragón, el 24 de julio, en la tarde. Al enterarse las noticias que se daban por la radio de la caída de Zaragoza en poder de los fascistas, la gente quería salir para Zaragoza, pero de cualquier manera.
que en realidad esa columna no tenía que haber salido tan pronto, porque no se había organizado, no se sabía su estructura, no se había estudiado nada. No la ordenó nadie, se ordenó por sí misma. Fue una especie de caos que encontró un equilibrio en sí mismo. La gente de un sindicato, pues formaba un grupo. La gente de un barrio formaba otro grupo. Al momento de salir, se dijo, pues nos hemos olvidado de los víveres, de llevarnos alimentación. Entonces, por radio se dio una... Se hizo una llamada al pueblo de Barcelona para que tuviera latas de conserva, que tuviera, en fin, alimentos, ¿no? Después que los aportara al Paseo de Gracia, y empezaron a llover paquetes y paquetes, y todo aquello se fueron montando en varios camiones, y así salió la columna. En realidad, la gente no tenía idea de lo que era aquella columna y contra quién iba a combatir, porque ninguno de ellos no eran militar. Al no ser militares, la estructura y el ánimo de la gente no correspondía a lo que era una columna militar. Es un conglomerado de gentes con mucho entusiasmo, con mucho deseo de combatir, con muchos gritos, muchas canciones. La gente tomaba aquello como si fuese de las tantas luchas callejeras que antes habían hecho. No comprendían, tuvieron que comprenderlo después, de que combatir a campo descubierto y combatir con un ejército no es lo mismo que enfrentarse con la policía o la manifestación. Todas las imágenes resplandecen de alegría. Hay trasciende de ellos algo de, yo diría, un poco de sueño, de poesía, de confianza en sí mismo, ¿no? Son seres con una mirada muy expresiva, muy fijo en lo que ellos pretendían, en lo que pensaban que estaban realizando. Unos días después de esta salida, sería el 27 o el 28 de julio, nosotros, mi amigo Liberto Serrao y yo, teníamos ganas de incorporarnos dentro de esa avalancha de entusiasmo que había despertado la movilización de las milicias. Y fuimos al cuartel de Pedralbes, que entonces ese cuartel se había bautizado con el cuartel Miguel Bakunin. Había un compañero de los que estaba ahí responsable de los milicianos que salían hacia el frente, que era Ricardo Sanz, que nos conocía a los dos porque su hijo venía a la escuela con nosotros y él venía a visitar mucho la escuela. Y al vernos a nosotros, a Alberto y a mí, dice, ¿pero vosotros qué hacéis aquí? Pues sois los chiquillos, ¿dónde vais? Ah, nosotros vamos al frente también a luchar. Y dice, no. Vosotros quedaos en la retaguardia, que aún nos ha llegado la hora de morir. Para morir hay mucha gente, pero vosotros aún tenéis un futuro por delante. Y nos echaron, no pudimos ir al frente debido a eso, ¿no? Bueno, así de esta manera, pues,
fue pasando el tiempo, ya todo se puede decir que iba de capa caída. Hubo la gran ofensiva contra el del Ebro, fue una ofensiva que organizó el gobierno republicano, ya en la que se veía que la guerra estaba perdida. Rusia no mandaba armas, a pesar de que había mucha propaganda que mandaba muchas armas, en realidad no mandaba armas. Pues, sin embargo, Hitler y Mussolini enviaban armas a toneladas a Franco. Había una superioridad de armamento terrible. Los bombardeos sobre Barcelona, yo recuerdo los bombardeos del mes de marzo, que me tocó estar en Barcelona el mes de marzo del 38, que durante una semana habían oleadas de aviones que venían cada dos horas, cada dos horas. La gente vivía en los metros y en los refugios. No podía hacer otra cosa. Muchas víctimas. Las casas, las bombas caían, eran bombas de aquella época, hoy son más poderosas, pero en aquella época eran de 100 kilos y explosivas. O sea, que reventaban de tal manera que lo que pillaban al paso, las casas se cortaban casi como un cuchillo, ¿no? O sea, que a medida que íbamos avanzando, íbamos perdiendo la ilusión por lo que nosotros luchábamos el 36. Ya era otra cosa. Ya nuestro sueño se hacía una pesadilla. Y claro, estábamos obligados a luchar porque por la vida se pierde la vida, ¿no? Pero ya no luchabas con aquel entusiasmo del 36, porque miras, cada caso, cada cosa que hacías era algo nuevo que salía. Aquí, en esta época, cada cosa que hacías era un muerto o una casa que se destruía. Era todo negativo. Esta es una fotografía de las tantas fotografías que se pueden ver. Un muerto en un combate. Y alguien lo está mirando ahí. Una fotografía que... de la miseria que es la guerra, de lo bárbaro que es la guerra, aunque sea una guerra revolucionaria, y de estas barbaridades. Quitar la vida a una persona, aunque sea un enemigo, no es muy agradable a nadie. Y menos al que no tiene un espíritu asesino. Que nosotros no teníamos espíritu. Nos defendíamos, pero yo, por ejemplo, puedo decir, y te garantizo que he intervenido en los hechos de mayo del 37, que he estado en el frente y he tirado tiros, y tengo la seguridad de que no he matado a nadie. Porque no sentía ganas de matar a nadie. Tenía que disparar y disparaba hacia arriba. Porque para mí hubiera sido terriblemente triste ver cómo mataba a una persona. Creo que si eso me hubiera ocurrido, algo en mí hubiera cambiado. Algo en mí se hubiera quebrado, ¿no? Bueno, y esto es lo representativo que te decía de la evacuación de Barcelona hacia Francia. Las carreteras llenas de refugiados a pie. Fue una terrible porque no había 500.000 de personas, no hay sitios para... no hay camiones para evacuar eso, ¿no? La gente echaba a andar con la maleta, con el hijo, con lo que tuviera a cuestas, ¿no? Y hacia Francia. Pensando que en Francia iban a abrir la frontera, pero en Francia la frontera se abría, dejaban entrar unos cuantos, luego la volvían a cerrar, tú quedabas en las carreteras, mientras estabas en territorio nacional, como se llamaba entonces, pues venían los aviones fascistas, ametrallaban las carreteras, gente indefensa, gente que se les veía que no era ejército, no era nada, gente que iba, los ametrallaban igual y así se soleaban. O sea que aquello fue espantoso, aquellos... Desde el 26 de enero hasta el 9 de febrero, que fue cuando oficialmente se terminó la guerra,
en Barcelona, en Cataluña, y se abrió la frontera francesa. Aquello, no sabías, te acostabas sobre la nieve, buscabas un pedazo, no encontrabas, buscabas, las mujeres buscaban leche condensada porque no tenían las que estaban amamantando, ya no tenían nada en los pechos, ¿no? Y se buscaba leche condensada para darle a los chavales, luego tenías que calentar el agua, ¿no? En fin, una tragedia, eso. Es indecible, esa tragedia es indecible. Esto fue los hoteles de 5 estrellas que nos prepararon. Un arenal. Afortunadamente que nosotros llevábamos mantas y con las mantas hicimos estas barracas que hay ahí, estas barraquitas. Y así estuvimos hasta el mes de mayo, desde febrero hasta mayo, aguantando la lluvia, el fuego y demás. Pero los compañeros reprochaban a los franceses, decían, joder, estos franceses son hijos de puta, que fíjate bien de qué manera los reciben los campos de concentración, fíjate, que son nada más que aquí están pasando, nos hacen pasar las de caí, nos dan garbanzos que no los vamos a cocer porque no tenemos ni carbón ni tenemos nada. Y yo les decía, es que yo siempre he sido un poco profético en estas cosas, yo he tenido una cierta visión de la vida. Quizás, no lo sé de dónde me viene a mí eso, yo les decía, mirad, en el 1870, en Francia hubo la Comuna de París. El Estado francés fusiló a 35.000 franceses. Los defensores de la Comuna de París los masacraron. Nosotros hemos hecho la revolución. Hemos puesto en peligro todos los intereses de la burguesía francesa e inglesa. A nosotros no nos quiere nadie porque nosotros somos los que hemos querido hacer una liquidación social de todos. Es normal que nos reciban como nos reciben. Nos reciben como lo que somos, como revolucionarios. No nos pueden meter en hoteles 5 estrellas porque eso sería vergonzoso hasta para nosotros aceptarlo, ¿no? Nos reciben como lo que somos. Por lo tanto, no tenéis que reprochar nada. Porque el pueblo francés no tiene nada que ver en esto. Es el Estado francés el que tiene que ver. Bueno, esto es una imagen del campo de concentración. Aquí estamos en Bram, esto es el campo de Bram. Todos los que estamos aquí estábamos juntos en una barraca. Este es Raúl Carballeira Lacunza, un compañero argentino que vino a España a combatir con nosotros y en la derrota no quiso volver a Argentina, aunque le pagaban el viaje para volver. Quiso quedarse con nosotros en lo bueno y en lo malo. Este soy yo. Vestido, no sé ni cómo, no recuerdo ni cómo, dónde encontré esa americana. Este es Juan Ángel Orgalla. Este es Antonio Galera. Este es un compañero madrileño, que no recuerdo su nombre ahora. Gómez. Juan Gómez. Paulino, que también pertenecía al grupo de Quijote del Ideal, es este. Una foto muy sentimental para mí, porque toda esta foto me dice muchas cosas a mí, por los amigos que estamos aquí, por lo que todos estos hemos vivido juntos. Y en 4 meses que estuvimos allí en ese campo, no había simplemente hombres, estaban entrando mujeres. Y no todas las mujeres eran lo que se llama mujeres decentes, ¿no? Había putas también, hablando mal, ¿no? O sea que estaba todo, había ladrones, había esto, todo estaba entremezclado allí, ¿no? Pues en esos 4 meses, no se produjo ni una violación, ni un asesinato, ni un robo, no se produjo nada, nada, nada que pudiera alterar la convivencia entre la gente que vive allí. Esto, allí no había ni autoridad, porque los gendarmes no entraban, allí no entraban, los gendarmes se quedaban en las alambradas, no tenían miedo de entrar. Allí no había autoridad, no había nada, y luego estábamos en una miseria descomunal.
y nos partíamos. Lo poco que teníamos no lo repartíamos, no íbamos, y todos teníamos hambre, todos teníamos hambre. Pero repartías con el compañero que comprendía que estaba más enfermo, estaba más débil, le dabas tu propia ración al compañero. O sea que el problema para nosotros, la enseñanza que yo extraje de todo aquello, es que teníamos aún el principio de solidaridad bien enraizado en nosotros, y aún en la derrota sabíamos mantenernos firmes en esa derrota. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte contra. Es la libertad, hay que defenderla. Alta la bandera revolucionaria. Nos llevan por...